esta noche les voy a enseñar la segunda parte del video anterior que se llamaba Cráneos hallados en el bosque. Y les voy a mostrar en esta segunda parte estos cráneos. Primero empezaré con el mono nocturno. El mono nocturno es un animal que tiene en el cráneo los orificios de los ojos muy grandes, ya que como tenía los ojos grandes, tenía grandes pues para ver mejor en la oscuridad. Y estos son sus dientes superiores. Son similares a los de los humanos, solo que tienen los colmillitos un poco largos. Lo mismo con lo de los dientes acá en la mandíbula inferior. Miren cómo es el orificio en el que puede ver, en que se puede ver la parte de adentro del cráneo donde estaba su cerebro. Su cerebro es como el de los humanos. Y vean su orificio nasal. Ven los huesitos que tiene adentro. Bueno, ahora voy a seguir con la rana. Ya. Ahora vamos con el sapo. Este es un sapo común. No, como ven, no tiene dientes. Los ojos también los tiene grandes para que pueda ver en la oscuridad. Este es el hueco donde se puede ver adentro donde está su cerebro. Lo tiene muy pequeño. Y el cráneo no fue encontrado con la mandíbula inferior. Bueno, ahora seguimos con el ave. Este pájaro, vean cómo tiene el pico afilado. Miren, el cráneo del ave tiene los orificios de los ojos también grandes porque generalmente los pájaros tienen una buena visión. Este es el huequito pequeño donde se puede apreciar la parte de adentro donde estaba su cerebro, que generalmente también es un poquito grande. Y vean sus orificios nasales que los tiene aquí encima del pico. Generalmente se alimentan de abejas y frutas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta segunda parte y que les vaya a todos muy bien. ¡Chao!